los tiempos no se han agotado para seguir insistiendo a la señora Evangelina para que acepte su candidatura, que es la que todos esperamos que nos represente el 3 de octubre. ¿Qué significa esta, o cómo lo ven como hipótesis justamente a la renuncia de la señora Evangelina? Ese cargo se había dejado supuestamente para ella y ahora ella no quiere. ¿Esto qué significa dentro del partido? Bueno, yo creo que ahora, si de persistir la señora Evangelina en su negativa, se produce una gran expectativa dentro del partido y fuera del partido por ver quién podría cubrir ese lugar en el caso de que ella insistiese en su negativa. ¿Usted quiere? Yo creo que esa es una decisión y una responsabilidad muy difícil que no se puede decidir en 5 minutos. Yo creo que hay que seguir insistiendo para que acepte la señora Evangelina como la representante, digamos, de la mujer dentro de la nómina de diputados nacionales. De no ser así, creo que hay varias mujeres en la provincia que están en condiciones, a lo mejor, de aspirar a ese lugar. ¿Dentro y fuera del partido? Dentro y fuera del partido. Yo estoy dispuesta, por supuesto, a apoyar a cualquiera de las mujeres que, en caso de persistir la negativa de la señora Evangelina, sea la elegida para representarnos en el Congreso de la Nación.